Hello, I'm Frida Diaz and I'm from Mexico. I am a digital strategist at the Mexican Coral Reef Society. My job is to share scientific knowledge about Mexican coral reefs through social media. Coral reefs are the most biodiverse marine ecosystem on the planet, and more than 500 million people rely on them for food and coastal protection. However, coral reefs are one of the most vulnerable ecosystems to climate change. But how can I share this information with all Mexicans? I interviewed one of the most remarkable scientists of coral reefs in Mexico. Esto tenemos que entender antes que nada que los corales son los principales constructores o los principales formadores de esta tridimensionalidad en los arrecifes. Sin embargo, no son los corales únicamente, sino es una relación simbiótica, la simbiótica que los corales tienen con unas microalgas que conocemos como dinoflagelados. Esta relación es muy importante porque las algas le están aportando una gran cantidad de energía a los corales que permiten que estos construyan la tridimensionalidad. Cuando hay un efecto de estrés, por ejemplo, el incremento en la temperatura, se rompe la simbiosis. Los dinoflagelados se salen de los corales, y esto resulta en un efecto que conocemos de blanqueamiento. ¿El por qué blanqueamiento? Porque es muy fácil. Los simbiontes son los que le están dando el color a los corales. Cuando estos se salen, lo que vemos es el tejido transparente del coral. Y lo que vemos abajo es básicamente el exoesqueleto, que es carbonato de calcio. En este momento los corales no necesariamente están muertos, simplemente tienen mucha menos energía que está afectando su capacidad de reproducirse, su capacidad de crecer. Sin embargo, si este evento de blanqueamiento continúa durante mucho tiempo, lo que vamos a tener es eventos de mortalidad coralina. Y algunos de estos eventos son lo que ha ocurrido recientemente en la Gran Barrera de Arrecife y en varias otras zonas del Océano Indo-Pacífico. Later on, I will post this interview on social media. But for now, I will leave you with this message. Disminuir nuestro consumo, hacer un uso eficiente de los combustibles, no contaminar. Todas estas cosas, por muy abstractas que puedan parecer, ya que las ponemos a nivel de individuos, son fundamentales para reducir el cambio climático. Sin embargo, también tenemos mucha gente que vive en las costas. Tenemos que acercarnos más a los arrecifes, tenemos que conocerlos más, porque esta va a ser la única manera que podamos empezar a protegerlos.